Ayuntamiento y FACPIME promueven en los mercados de Alicante la campaña Sostenible Reutilízame y Cuida el Planeta. Está creada con el objetivo de sensibilizar al consumidor acerca de los beneficios que reporta para la economía local y el entorno de las compras de alimentos frescos y productos de proximidad que ofrecen nuestros mercados municipales consumiendo de forma sostenible. Saludos, bienvenidos a Info Alacantí. Se trata de una campaña motivadora y muy necesaria para los mercados municipales y el comercio local. Con ella se vuelve a retomar la costumbre de ir con bolsas reutilizables a la compra, que son buenas para nuestro planeta. Se van a repartir 9.000 bolsas reutilizables para las compras en los mercados municipales y también en las galerías de alimentación. Vemos más detalles en breve, pero antes vamos con otras noticias destacadas del día de hoy. El Centro 14 Unamuno acoge este miércoles la tercera Feria de Empleo y Formación, en la que participarán ocho institutos, entre una veintena de instituciones, entidades y centros educativos. Es una jornada que estará enfocada principalmente a la búsqueda activa de empleo y de formación en los jóvenes estudiantes. La patronal hotelera vuelve a criticar al gobierno autonómico por la tasa turística que tienen previsto implantar en la comunidad valenciana. Afirman que este tipo de mensajes antes de la Semana Santa dañan al sector turístico que todavía trata de recuperarse de las consecuencias de la pandemia y de la incertidumbre de la invasión de Ucrania. El teatro principal ha sido el lugar escogido para pronunciar el pregón de la Semana Santa de Alicante que será la primera como fiesta de interés turístico nacional. En el discurso de Monseñor Francisco Cases se ha hecho hincapié en la tarea que han desarrollado las 27 hermandades y cofradías de la Semana Santa coordinadas por la Junta Mayor para la obtención de dicho título. Altozano celebra sus fiestas del Minchan de moros y cristianos. Han regresado los desfiles a este barrio alicantino después de que en dos años solo se hayan podido realizar algunos actos conmemorativos. El Ayuntamiento y FACPIME promueven en los mercados de Alicante la campaña Sostenible Reutilízame y Cuida el Planeta, que se trata de una campaña en la que se van a repartir 9000 bolsas reutilizables para las compras de los clientes en los mercados municipales y las galerías de alimentación de la ciudad. Hacer que el consumo humano sea sostenible en todas sus vertientes es uno de los objetivos de la agenda 2030 a todos los niveles algo que ha provocado que los mercados de Alicante se vuelquen con una campaña que busca formar a sus clientes en consumo eficiente y responsable. La campaña, identificada como Reutilízame y cuida el planeta, prevé el reparto de hasta 9000 bolsas reutilizables, lavables y sostenibles entre la clientela de cuatro mercados municipales de la ciudad, además de las galerías de alimentación Inmaculada del Pla. Informar y el formar a nuestros consumidores, a nuestros ciudadanos, a que en su día a día eh, sean más sostenibles y estén mejor informados a la hora de saber cómo se recicla. La campaña cuenta con la financiación de la Consellería de Comercio y el apoyo de FACPIME, todo con el objetivo de reducir la cantidad de elementos nocivos para con el planeta que existen en estos comercios. Que se impliquen en algo tan importante como es la reutilización, porque si vosotros lo hacéis... Las personas consumidoras lo harán. Poner en valor a nuestros mercados como polos de actividad, de la economía y del dinamismo social. Y posicionar estos espacios como puntos fuertes y referentes de los barrios y municipios como agentes sostenibles. Los mercados alicantinos no son los únicos que participan en esta iniciativa, que también suma otros mercados de Villena, Novelda o Petrer. Del 20 de abril al 1 de mayo se van a realizar las elecciones a la Cámara de Comercio de Alicante. Carlos Baño, que acabamos de escucharle, es uno de los que se presentan como alternativa a liderar la institución. Le hemos preguntado por ello. Tenemos que hacer que la institución sea fuerte y potente y es una de las pocas instituciones, por no decir la única, que nos queda verdaderamente en la provincia de Alicante. Por lo tanto, es muy útil y es necesario animar a que todos participen y voten. Y lo que queremos un grupo de empresarios es conseguir eh, liderarlo e impl implantar cambios que necesita eh, la institución y, sobre todo, estar mucho más cerca de la, de la realidad y de nuestras necesidades. El Ayuntamiento de Alicante que lleva a la próxima Junta de Gobierno la aprobación del proyecto para ejecutar la reurbanización del entorno del pabellón municipal Pitiu Rochel impulsando una remodelación de la zona exterior deportiva con un plan de intervención integral que mejorará sus accesos y en la que se van a crear hasta seis nuevas zonas verdes, alumbrado eficiente, pavimentación de aceras, itinerarios peatonales, se cambiará el mobiliario y se van a modernizar sus accesos y se renueva su imagen. El lunes 11 de abril darán inicio las obras para reformar también el interior y las cubiertas del pabellón. A través de las concejalías de juventud, coordinación de proyectos y empleo con la Agencia Local de Desarrollo, el Ayuntamiento de Alicante organiza la tercera edición de la Feria de Empleo y Formación. Arranca este miércoles 6 de abril en el Centro 14. En la jornada van a participar varios centenares de jóvenes estudiantes de ocho institutos del entorno de la zona norte que van a conocer las nuevas oportunidades de búsqueda activa de empleo. La búsqueda de un trabajo es la finalidad de la época formativa por la que pasan todos los jóvenes. Detectar sus aptitudes o vocaciones para orientar esa formación es uno de los objetivos de eventos como la Tercera Feria de Empleo y Formación de la zona norte de Alicante. El evento atraerá a centenares de alumnos de hasta ocho centros educativos de secundaria de este barrio de la ciudad. Todos ellos podrán conocer más de cerca la oferta que diferentes entes como la Cámara de Comercio, la Patronal del Metal Fempa o el Labora tienen disponible. Se ha ido al, a la zona más vulnerable de la ciudad, que es la zona norte donde más eh, importancia tiene la creación de empleo, donde más queremos apoyar que la gente pues, recupere sus puestos de trabajo. En la feria, que se desarrollará este miércoles 6 de abril en el Centro 14 de Unamuno, también se divulgarán los proyectos educativos de diversos centros educativos de la ciudad. Fortalecer el compromiso con la formación integral y la cualificación de las personas jóvenes que impulse su promoción individual, colectiva y profesional. La jornada se ha organizado en torno a una decena de talleres y presentaciones que abarcan diferentes especialidades laborales. El MUBAJ ha clausurado la muestra internacional Mujeres entre Renoir y Sorolla con más de 7.300 visitas, una cifra que duplica las registradas en la anterior exposición temporal dedicada a Agrasot. Inaugurada el pasado mes de diciembre, la propuesta ha reunido en Alicante alrededor de 70 obras de grandes artistas inspiradas en el universo femenino o a través de los grandes cambios sociales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. y de un acontecimiento que termina, como es esa exposición, a otros que están por llegar. La primera Semana Santa de Alicante, catalogada como fiesta de interés turístico nacional, está a la vuelta de la esquina. Se ha celebrado este fin de semana el pregón que da el pistoletazo de salida. Día a día la ciudad de Alicante se acerca a la que será su primera Semana Santa de interés turístico nacional. Aunque las decenas de hermandades y cofradías alicantinas llevan semanas anunciando la pasión, este pasado fin de semana ha tenido lugar el pregón oficial en el teatro principal. Ha corrido a cargo del obispo emérito de Canarias, el oriolano Francisco Cases Andreu. Su pregón ha tenido un marcado carácter solidario a causa de los desplazados de las diferentes guerras activas en el mundo. Pregonar una Semana Santa con valores diferencia entre el mero rito y el compromiso social, ha afirmado. Todos tenemos que trabajar para mejorar nuestra identidad creyente, nuestra pertenencia eclesial, nuestra sensibilidad social y nuestro impulso misionero. La cuenta atrás para los actos de la pasión alicantina sigue adelante. El impacto económico estimado de estas fiestas en la ciudad es de 24 millones de euros, ocho más que en 2019, último año en que se celebró. Repercutirá no solo en beneficio de nuestra Semana Santa y sus hermandades, sino también en el comercio de la ciudad, la hostelería y todos aquellos sectores que puedan generar riqueza gracias a la afluencia de los turistas que en esas fechas se producirán. El pregón marca el punto de salida para la puesta en marcha de las procesiones, que tendrá lugar este próximo 10 de abril, domingo de Ramos. Y seguimos con celebraciones. En el barrio de Altozano, en Alicante, ha tenido lugar la celebración del Midsign de los Moros y Cristianos. Es un anticipo de las fiestas que tendrán lugar en agosto. Los moros y cristianos de Altozano, como tantos otros, se vieron afectados desde el primer momento por la pandemia de la COVID-19. Durante dos años ninguna de las comparsas que las componen ni sus festeros han podido salir a desfilar a las calles del barrio, pero esta situación ha durado hasta este pasado fin de semana cuando los festeros de esta zona de Alicante han celebrado el miyan Se trata del evento que marca el ecuador del calendario festero y que llama a la fiesta que se celebrará el próximo mes de agosto. Debería haber sido en febrero, pero por fin podemos disfrutar de nuestro medio año festero. Las celebraciones se dividen en dos. La entrada nocturna y la entrada de bandas que han vuelto a reunir a festeros y mirones. En el centro de todas las miradas, las capitanas pertenecientes a la comparsa Corsarios. La gente tenía muchas ganas de volver a coger con delumiares. Hubo gente muy emocionada, festeros que, que de verdad la lágrima caía. Los moros y cristianos de Altozano cuentan con una docena de comparsas que participan en los actos, seis por cada bando. Hemos conocido nuevos datos sobre la pandemia. La Comunidad Valenciana continúa con su descenso en los datos de contagios y ha registrado 7.327 casos nuevos de coronavirus en tres días, todos ellos confirmados por prueba PCR o a través de diferentes test de antígenos. La provincia de Alicante contabiliza 1.259 casos en esta serie, como decimos, de tres días, y en estos momentos en los hospitales de la provincia se encuentran ingresadas 134 personas, de las cuales 14 están en la unidad de cuidados intensivos. La comunidad valenciana ha registrado 21 fallecimientos en estos tres días de personas de entre 60 y 99 años y suma 9.183 fallecidos desde que empezara la pandemia. En la provincia de Alicante han perdido la vida 3.495 personas por culpa del COVID-19. Y un joven de 29 años ha sido detenido en Alicante por la Policía Nacional tras protagonizar este incidente en una gasolinera a la que accedió armado con un hacha, con una hoja de hasta 15 centímetros. Cerca de una decena de agentes trataron sin éxito conseguir que parara su actitud agresiva y le redujeron después de que lanzara el hacha contra uno de los policías que tuvo que tirarse al suelo para evitar ser alcanzado. El joven de nacionalidad española pudo ser detenido como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio y la Policía Nacional instruye diligencias antes de ponerlo a disposición judicial. Y los bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante han tenido que rescatar. A dos personas del espigón de la bocana del puerto de Alicante frente al muelle 16 tras sufrir un accidente y naufragar la embarcación en la que navegaban sin que resultaran heridos. El velero de unos 7 metros de eslora perdía el control al fallar su motor y se golpeaba contra los bloques de hormigón del propio espigón. Un total de seis efectivos han participado en el operativo desplazando la cesta hasta los bloques de hormigón y logrando rescatarlos sin que, como decimos, nadie resultara herido y el sector turístico que vuelve a mostrar su preocupación por el peor momento elegido por el Gobierno Autonómico para anunciar el nuevo impuesto conocido como tasa turística. Afirman que la Comunidad Valenciana da mala imagen anunciando esto a las puertas de la primera Semana Santa de normalidad, con una guerra y con la crisis económica galopante y una pandemia que todavía no ha terminado. Dicen que con este mensaje de impuestos se está generando una sensación de que los turistas molestan y que ya no son bien recibidos, todo lo contrario al espíritu de hospitalidad en el que se ha venido trabajando durante los últimos siete años. El Campello ha celebrado un curso formativo sobre el uso de la pólvora de diferentes actos festeros, que es una tradición centenaria en toda la comunidad valenciana. El objetivo de esta charla ha sido obtener la acreditación de consumidor reconocido como experto para las modalidades de Correfox, Corda Pasella y Despert. Una documentación que expide la Generalitat Valenciana. El curso contó con la colaboración de la Concejalía de Fiestas y Tradiciones, que dirige Cristian Palomares, Pirotecnia Tourist, la Policía Local del Campello, la Filla La Fil y la Peña El Coet. Las clases se centraron en artículos pirotécnicos, legislación, zonas participantes, posibles riesgos y también lesiones, prevención, nociones históricas y antropológicas y las diferentes manifestaciones festivas. Y este fin de semana las playas y calas del Campello han sido el escenario elegido por varias empresas para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible y que dentro de sus políticas de responsabilidad social corporativa ponen el foco en su compromiso voluntario con la sociedad de incluir acciones medioambientales, sociales y éticas. La Concejalía de Medio Ambiente, Playas, Servicios y Limpieza aposta a su disposición todos los recursos humanos y materiales para que realizaran esta acción con todas las facilidades. Más de 30 voluntarios han participado en estas labores en las que se han recogido residuos y microplásticos. Y en San Joan de Alacán recibirán el próximo jueves 7 de abril y hasta el sábado día 9 el bus Labora que estacionará en la avenida de la Rambla a la altura del ayuntamiento. La ciudadanía del municipio podrá así acceder a todos los servicios de empleo durante su estancia sin tener que desplazarse hasta la capital. El horario de atención durante los tres días será de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde de forma ininterrumpida. Se trata de un servicio instalado en el interior de un autobús de 13 metros, debidamente equipado y adaptado, que será oficina, spa y labora, en el que el personal especializado ofrecerá la ayuda a la ciudadanía y el asesoramiento vinculado a la búsqueda de empleo y de formación. Además, va a permitir la renovación de la tarjeta de desempleo, van a facilitar ayuda y orientarán para la elaboración de un currículum vitae o formación sobre cómo utilizar las diferentes aplicaciones vinculadas al mercado laboral y a la búsqueda de empleo. Y precisamente hablando de empleo, hemos conocido los datos del paro en la provincia de Alicante durante el pasado mes de marzo. Pese a la incertidumbre en la que vivimos, continúa la buena evolución del empleo. Hay 1.170 parados menos en la provincia y aumenta la contratación y la afiliación a la seguridad social. La contratación ha experimentado en marzo y por tercer mes consecutivo un incremento en la provincia de Alicante. Así lo reflejan los datos del Labora, que además revelan los efectos de la recientemente aprobada reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno Central. En toda la provincia son 1.170 personas menos que en febrero las que han dejado de engrosar las listas del paro. Un dato valorado como positivo por las centrales sindicales que también se manifiesta en un incremento de la afiliación a la seguridad social y en una mayor contratación. Hay una bajada del desempleo de más de mil personas, es un dato positivo. Ya deja de ser positivo si lo valoramos por sexo porque seguimos siendo las mujeres. Ese paro estructural de las mujeres, esa bueno, somos siempre 29.000 mujeres más paradas que hombres. Además de la reducción del paro, hay novedades respecto a la tipología de los contratos que se materializan han pasado de ser mayoritariamente temporales a indefinidos, un hecho que los sindicatos atribuyen a los efectos positivos de la reforma laboral. Reforma laboral, su impacto, esos efectos que ha tenido ya en esa contratación indefinida, que sorprendida, porque me he quedado sorprendida, hacía muchísimos años, no tiempo, muchísimos años que yo no veía que la contratación indefinida está por encima del 35%. Solo un indicador no ha mejorado en cuanto a ocupación en este mes de marzo, el de la desigualdad de género, que sigue afectando más a las mujeres que a los hombres. Terminamos como siempre con la actualidad deportiva de la mano de Aitor Baro. Buenas noches, Victoria del Hércules de nuevo. Buenas noches, Andrés. Ya tocaba una victoria del Hércules que últimamente se estaba complicando mucho la vida. El rival era propicio, uno de los peores o el peor rival a domicilio y un equipo metido en la parte baja de la clasificación. Lo que pasa es que al Hércules le costó. Hizo bien eh, parte de los deberes, eh, que es llegar y generar ocasiones. Lo que le costó es materializarlas. Tuvo varias, no las aprovechó y al final tuvo que ser, después de la salida de un corner, el central quien consiguiera el primer tanto del partido. Sin embargo, el Hércules, lejos de acabar de amarrar los, los puntos, el marcador, vio cómo en una contra le hacían el empate prácticamente al borde del descanso. Eso sí, el equipo no se vino abajo, en la segunda parte lo sigue intentando y llegó el 2-1, podría haber aumentado la renta. De nuevo, no hizo los deberes, no acabó de amarrar ese resultado y terminó sufriendo un poco simplemente porque el resultado se ajustaba al final del partido. En cualquier caso, los de Sergio Moras se llevaron a la victoria y ya miran al partido de Murcia que va a ser una auténtica final frente a un rival directo. Aquí se puede dejar eliminado a un rival en esa lucha por las posiciones de playoff que es a todo lo que pueda aspirar ahora mismo el Hércules. Después Andrés en el tiempo de Sportalacantí lo analizaremos con César Ponce y Daniel Rodríguez. Pues lo estaremos muy pendientes para, para ver cómo qué decir sobre esa victoria del Hércules. Lo que sí que es un poco triste es la poquita gente que había en el campo. La peor entrada de la temporada y es que no acompañan ni los resultados. Bueno, el club ya hace tiempo que no acompaña, así que esto se veía venir. Bueno, a ver si a la próxima va, va un poquito más gente, a ver si ganan al, al Real Murcia. Bueno, ahí, Buenas noches. Hasta aquí toda la actualidad de Alicantina del día de hoy. Llega enseguida nuestro compañero Jordi Payá. Con toda la información meteorológica. Nosotros volvemos mañana, martes, a esta misma hora en Info Alacantí. Y como cada día, les recordamos que pueden seguir al minuto todas las noticias en nuestra página web, en alacantitv.com, a través de todas las redes sociales y, por supuesto, de la nueva aplicación para todos los dispositivos móviles. Hasta mañana.